Shalom y bienvenidos a todos a la raza, la Sotse Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. Hoy es, ¿qué es? Es miércoles, julio 13 de 2016, son las 2:03 AM. Vamos a adelantarnos con la presentación, empezando con el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 2. Jesús, o Yeshua, lava los pies a sus discípulos. Ah, olvidamos. Otra vez gustaríamos recordar a todos que apoyémonos unos a los otros. En particular, en las páginas Facebook, invitamos a todos a pues, revisar las páginas y hacer lo que podamos para demostrar el amor que nos debemos de tener unos a los otros. Los invitamos a Comunidad Rastafari Sede Oriente. El atajo directo para esa sería facebook.com/ Comunidad Rastafari en México. Incluso los invitamos a la página de Facebook Comunidad León de Judá en Chile y Comunidades Rastafari Unidos, Ecuador y Costa Rica. Ahora empecemos con el estudio. Como habíamos dicho, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, empezando con el segundo versículo. Dice: Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Este padre es que llamaba Gerslasi, entregó todas cosas a Jesús Cristo, dice, y que había salido de Dios y a Dios iba, porque uno somos. Levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un leprillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora tenemos que entender que todo esto es simbólico y todo es para cumplir con los ejemplos los cuales encontramos en la ley de Moisés, es decir, el Torá, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y pues debemos entender que en el Torá se encuentra la sombra de las cosas que son de porvenir, pero no son la misma imagen de la cosa. Incluso Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, él incluso, aunque es la grandísima parte de toda la historia, no es la consumación de la edad. Aunque sí lo es, pero no lo es. Entonces, él lo que está haciendo es transmitiendo las mismas tradiciones y costumbres y las sigue, las continúa haciendo para preservar la imagen y la semejanza que son simbólicas desde el principio, hasta en este tiempo poder recibirlo en verdad. O sea, el echar agua en una, ¿qué decía? El echar. Vamos a ver. Puso agua en el lebrío. Se puede relacionar a en donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar, antes de hacer las cosas que les correspondían en su ministro en el tabernáculo. Entonces, de la misma forma, Jesús, muy sencillamente, muy fácil, o sea, sencillamente, muy fácilmente cumple la escritura, él siendo esa persona quien es de librarnos del pecado, así es él quien en verdad cumple lo que en el tabernáculo solamente fue una representación. Estamos en la porción Torah, en la lectura Shabbat titulada Hukat.
ordenanza D. Debemos entender que es muy importante dentro de este estudio Shabbat número 39 que está expresando divisiones, el dividir. En el principio, Jehová creó los cielos y la tierra. Hay división. Estás tú en el centro, Jehová creó, Yahweh creó el cielo y la tierra. Entonces hay división. Ya sabes qué es el cielo y qué es la tierra. Ahora, ¿el humano vuela por los cielos? No. Al menos que esté en un avión. ¿El humano se arrastra por la tierra? No. Al menos que ande detrás de su propio interés, de su egoísmo. Entonces tienes lugar donde estar aterrizado y tienes cielo hacia donde ver. Tienes bajo y tienes alto. Estás tú en el centro, conectando el cielo con la tierra. De esta misma manera debes de entender que la ordenanza es una ley perpetua la cual jamás va a cambiar y debes de nomás ser realista. No es decir que no se interpreta la palabra literalmente porque las letras pues las lees y forman palabras y entonces las interpretas. Claro que las tomamos literalmente, pero debemos, porque lo digo esto porque mucha gente dice, ah, la Biblia no se debe de tomar literalmente. Hay mucha confusión, se debe de aclarar a qué te refieres. Si literatura son historias escritas con letras que componen palabras, los cuales expresan sentencias. ¿Cómo debes de tomar la escritura? No tomarla. Sí, debes tomarla literalmente porque son letras que componen palabras, lo cual dan sentido a la formación en su orden en las cuales se arregla. Lo que deben decir realmente para ser más claros y más directos, es decir, debes poder dividir qué son tonterías, qué son falsas fantasías y qué es verdad. Porque si yo digo, he aquí el león de la tribu de Judá, que no lo debo tomar literalmente, claro que sí lo voy a tomar literalmente. Lo que no voy a hacer es pensar que es un león en el zoológico del cual estamos hablando. Es el león de la tribu de Judá, su majestad imperial Haile Selassie I. Sí lo tomo literalmente, más divido que correctamente, sabiendo dónde está el cielo y dónde está la tierra, y haciendo justo juicio de que pues no es un león el cual encontramos en el zoológico, ya sea en el desierto, en las Áfricas. No, pero no es ese tipo, pero sí lo encontramos en Etiopía, y es el león de la tribu de Judá. Sí se toma literalmente, pero no confundes, no revuelves las barreras, las fronteras de la fantasía con la realidad. Divisiones. Muy sencillamente, Jesús Cristo echa agua en un vaso, en una jarra y empieza a lavar los pies. Profecía cumplida. ¿Qué esperan los judíos? Que una taza, una jarra se pare sola y te lave los pies, o sea, te lave tu camino. Eso ya es fantasía. Pero lavar los pies, el lavarnos en nuestro camino, no se cumple en su consumación hasta que Haile Selassie primero resucita a Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Para entonces, apenas estamos, o sea, ya hace cuánto tiempo su majestad finalizó su obra y ascendió. Y apenas estamos recibiendo vida del Torah, del Haftarah y el Brit Hadash, es decir, de la ley de Moisés, de los profetas y del Nuevo Testamento. Apenas estamos empezando a recibir el espíritu de la vida. Entonces lo que hacía Jesús Cristo no era finalizado, continuaba la tradición. Y de hecho, así es como se nos explica en el versículo número 6, el cual dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, y díjole, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Claramente, no entiendes. Los apóstoles no tenían idea de qué
hacía Jesús, nadie tenía idea de qué estaba haciendo Jesucristo. Le hacían caso porque Jesucristo los escogió y les metió en su corazón que los siguieran, nomás por seguirlo. Pero no sabían, estaban más confundidos que nada, así como todos los demás. Todavía nadie sabe. Apenas estamos saliendo de la confusión. Entonces, incluso olvidé decir que el quitarse de la ropa es simbología, la cual encontramos a través de todas las escrituras. Cambio de cobertura, cambio de cuerpo, cambio de oficio. O sea, uno se va, se quita la chamarra que se pone el guardia y se la entrega al novato, al que es nuevo, y va a reemplazarlo. Aquí te va mi traje del oficio, que es el traje oficial para ese empleo. Continuando, dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Aquí es otra oportunidad para decir, miren, el hablar mal de otra gente, claro que es pecado, está mal. Pero el exaltar a una persona de más de lo que es, también es pecado. Tú no me lavarás los pies, o sea, Pedro, mejor cállate. Porque así empieza la hipocresía. Ah, qué bien te ves ahora, tú, Carlos, ven aquí. Y luego viene la traición. Resulta de que pues quebré tu ventana. O sea, te hablan bonito y hay propósito detrás de. No hables bien y no hables mal. Mejor estudia Torah. Entonces, dice, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Pero no se queda callado. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita, sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Estando en Cristo Jesús, pero ya no es suficiente. Ahora, estando en Cristo Jesús, en luz de su majestad imperial Haile Selassie I, somos limpios todos. No hay necesidad de lavar la cabeza, las manos, pero los pies sí, porque diario nos contaminamos con nuestro caminar, porque es lo que nos causa dificultad. Somos contaminados con irnos, desviarnos de la meta, cometiendo pecado, cometiendo error. Y no hay problema, confesión al más alto, nos restaura a comunión perfecta con el Padre y el Hijo. Siempre y cuando continuemos caminando en su dirección, mientras no nos desviemos, vamos a cometer errores. Los aspectos físicos, el cuerpo es la última parte de la reformación y toma tiempo. Si por 30 años hemos estado cometiendo un mal, no va a cambiar ese mal en 2 días. A veces sí, pero a veces hay unas cosas que nos toman más tiempo. Mientras continuemos en ese camino, a lavarnos los pies. Entonces continúa diciendo, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Pues al parecer aquí está Judas Iscariote, presente entre ellos y presente. Muy presente dentro de nosotros está Hashetán, está el opositor o el adversario que se opone. De hecho, su trabajo es oponerse para derrotarlo. De eso se trata. Dice, o sea, tengo que decir esto. El perdonar es bonito, pero el entender es divino. Porque cuando perdonas, estás aplicando el pecado al humano. El humano solamente está siendo poseído por fuerzas espirituales, sobre las cuales él no tiene control. Así como nosotros no tenemos control sobre las tonterías que hacemos, aunque algunas de ellas sí tenemos control.
Pero pues de la misma forma, cuando perdonamos a alguien, de todos modos estamos considerando que hay error en él. O sea, bueno, te perdono por lo que me hiciste. El comprender, el entender que él no tiene nada que ver es derrotar al principio ese negativo, al principio que es oposición a la voluntad espiritual. Porque si tú supieras, si tú vivieras en vida y supieras quién es Cristo Jesús, entonces tú entenderías que la persona quien te comete el mal no tiene nada que ver. Si tú crees que perdonándolo corriges el mal, estás más mal tú. Si tú crees que peor odiándolo, más mal estás tú. La persona no tiene nada que ver. La corrección y el juicio es a uno quien se le comete el mal. ¿Cómo puede ser esto de la manera? Esto es de la manera de que el juicio es personal. No estamos aquí para juzgar a los demás, estamos aquí para mejorar nosotros mismos. Si hay mal alrededor de nosotros, nosotros estamos mal. Hay que buscar dónde estamos mal. La persona quien está actuando, en especial, si no es crédulo, si no es un conocedor en la sociedad mundana, le dirían un creyente, pero no creemos, sabemos. Si no es un conocedor, ¿cómo piensas tú que él sabe que lo que está haciendo es mal? Está actuando en instinto, el instinto que es manipulado por la fuerza del mal. Pero la fuerza del mal no es mal, sino que es para que tú entiendas lo que está sucediendo. Y si tú entiendes que la persona quien según te está causando mal, no te está causando mal, sino que está solamente actuando bajo los principios en altos lugares para corregirte a ti, si tú entiendes esto, entonces no lo vas a perdonar, porque no hay culpa en él. Solamente vas a encontrar la manera de continuar adecuadamente. Y habrías derrotado el mal en el sentido de que no vas a causar rencor, coraje, no lo vas a molestar, no lo vas a culpar, no lo vas a acusar, tú no te vas a molestar, tú no lo vas a odiar, no va a haber perjudicación, no va a haber rivalidad, no va a haber consecuencia, porque vas a reconocer, ah, pues ese tipo no sabe, pues trabaja tantas horas, está molesto. Se acaba de divorciar, o sea, tiene un momento de debilidad, o sea, no es que lo perdones, es que entiendes, y cuando entiendes, superas el mal. Dice, así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Les pregunta. Entonces continúa diciendo Yeshua HaMashiach: vosotros me llamáis maestro, Memher, Rebbe y señor, Geta, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor, el Rebbe, el Getachen, nuestro señor, si el maestro Memher, el rabino, he lavado vuestros pies, vosotros también debáis lavar los pies los unos a los otros. Vaya ejemplo, si yo soy el Señor, si yo soy su maestro, les lavo los pies unos a los otros, ustedes igual deben hacer. Que acabamos de decir que el perdonar, más o menos, es bonito, pero el comprender y el entender la situación y superarla, lavándose uno al otro los pies en el camino, sabiendo que la persona no tiene que ver en esto, sino es un juicio interno para superar la circunstancia y no ser superado por la circunstancia, más derrotar crear paz en los cielos para derrotar el mal en la tierra, para que haga armonía, porque si actúas en cualquier otra forma, aumentas el mal. Si lo perdonas, es decir que es culpable. Si es culpable, es decir que tú lo estás acusando. Si tú lo estás acusando, tú eres adversario. Si eres adversario, te opones a la voluntad espiritual que desea que tú
de sirnas o de vidas divididas, en verdad. La real fórmula matemática para que ejecutes victoria o triunfes sobre el mal. Si tú lo perdonas, es decir, que él está culpable, lo acusas, tú eres la oposición, tú eres el adversario, tú eres Hashitan. No has hecho nada en el cielo más que causar más disturbencias, más relato, más alborote. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de entender que no tiene nada que ver la persona con quien tratas. No le lavaste los pies. Y si el Señor te lavó los pies, ¿tú no harás lo mismo? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Nadie es mejor que nadie. Habiendo sido escogido, nosotros somos peores si actuamos como la gente normal o la gente común. ¿Quién es común? ¿La persona común o el santo, que es peor que el común, creyéndose ser más? Si el Señor, si el Maestro te está lavando los pies y tú no eres más que un pecador, ¿cuánto más debemos lavar los pies pecador a pecador, seas elegido o no? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? ¿Qué piensas? Vamos a ver, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seráis si las hicierais. No hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Golpe en la boca le dio, quizás. No cuando comían, quizás cuando les lavaba los pies. Desde ahora os lo digo, antes que se haga, para que cuando se hiciera, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Era más dejárselas, y aquí vemos la primera fuerza de la Trinidad. Muy claro. De cierto os digo, el que me recibe, el que recibe al que yo enviaré, yo soy enviado, yo Ras Alonso Teferri. Jesús Cristo me ha enviado. Si me reciben a mí, reciben a Yeshua HaMashiach. Y el que a mí recibe, el que recibe a Yeshua HaMashiach, recibe a Ketamahui Hatzlasi. Porque ¿quién envió al mundo? Cristo resucitado, perfecto, sin pecado, a salvación, a salud eterna. Ketamahui Hatzlasi. Nadie más. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo. Ahí vamos a pausar con esa lectura. Nos vamos a adelantar a solamente un capítulo más adelante. O no, o quizás dos. No sé. Capítulo 15. Capítulo 15, y nos dirigimos del versículo 5. Vamos a detenernos en el versículo. A ver, en el versículo 8. El cual dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podáis hacer. Ahora recuerden lo que dice Su Majestad Imperial Haile Selassie primero en el prefacio de su autobiografía. Que sepan, que entiendan, que conozcan aquellos quienes son nuestros parientes, nuestros familiares, nuestros hermanos, quienes se van a levantar en el futuro
la palabra que tú has dicho, referencia al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, que sin ti nada podrán hacer y solamente contigo todas cosas podrán lograr. Lo vamos a volver a mencionar. Aquí Jesucristo nos testifica lo que el Padre ya nos ha dicho. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, si somos ahí en ahí, ¿verdad? Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Bueno, vamos a continuar un poco más. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Ahora muchos piensan que esto significa que todo lo que pidas vas a recibir. Quizás, pero eso no es la salvación de la que se habla. ¿Qué es lo que hace Jesucristo en la tierra? La voluntad del Padre. Haciéndola en el cielo para que se haga en la tierra. Esto es el deseo que se debe de obtener. Esto es a lo que se refiere. No está hablando Jesucristo de que todas las cosas que pidieras por tus propios caprichos se te entregarán. Y si las recibes y no puedes comprender esto siendo llamado fiel y verdadero, atente. Porque Él busca, como dijo aquí, el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros. ¿Cuáles son sus palabras? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea a nosotros su nombre, venga y hágase su reino en la tierra como en el cielo. Estas son las palabras de Yeshua HaMashiach. No. Véngase un automóvil nuevo, véngase una casa lujosa. Si esas cosas vienen, vienen por sí mismo y recíbelas con mucho amor. Pero si eso está en tu mente y es lo único que te importa, su palabra no está en ti. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieron en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Es muy sencillo lo que vamos a pedir. Es el Padre nuestro. No el yo quiero. No el tengo que tener. No el debo obtener. No el se va a hacer como yo digo. Eso no. Su palabra. Continuando, dice. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es mucho fruto? Que tengas vestuarios bonitos, elegantes, joyas, dinero, fama, que te conozcan, te saludan por los mercados. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Hola, Juan, ¿cómo te ha ido? Ah, veo que tienes un automóvil nuevo. Qué bien te está yendo, qué mal te va a ir. Sabiendo la verdad y deseas la cosa material, qué lástima, qué pobre. Pensando ser rico. Gracias, Jehová, por darme esto. Gracias por darme el otro. Gracias por. Y la palabra de Jehová, nuestro Dios, ¿dónde está? Eso no importa. Pero gracias por entregarme esto y el otro. Tú sí que siempre quedas bien. Te está recompensando porque ya no te debe nada. ¿Ves lo que es? Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardaráis mis mandamientos, estaréis en el amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se sea cumplido. Ahora nos vamos a adelantar para ver cómo glorificamos al Padre, porque hay una manera muy, muy, porque glorificamos al Padre si llevamos mucho fruto. Entonces, es el versículo 8, capítulo 15, Santo Evangelio según San Juan. ¿Qué es esto de llevar mucho fruto? ¿Qué significa el llevar mucho fruto? ¿Cómo podemos dividir correctamente que estamos llevando mucho bien fruto, mucho fruto al Padre para glorificarlo? Aquí tenemos un apunte, dice, los grados del traer fruta, del dar fruto, del llevar mucho fruto. No, 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 el grado del llevar fruto, del llevar más fruto y el llevar mucho fruto. Entonces tenemos una trinidad. Puedes llevar fruto, puedes llevar más fruto y puedes llevar, para sellar la fuerza de la Trinidad, de la primera Trinidad, puedes llevar mucho fruto. Entonces, así como nosotros llevamos mucho fruto, el Padre es glorificado en nosotros. Entonces, para glorificar al Padre, Jalisalasi, primero ocupas estar en la Trinidad, en la primera fuerza de la Trinidad. Llevar no solamente fruto, no solamente llevar más fruto, llevar mucho fruto. Ahora dice, el menor, dice aquí, moralidades y gracias del cristianismo, es con frecuencia imitado, pero nunca el dar fruto en su 9 veces, o sea, a la potencia de 9. ¿A qué se refiere esto? Pues a la potencia del 9. A la primera fuerza de la Trinidad sería traer fruto 3, 1, traer más fruto 6, 2 y traer mucho fruto 9, 3, 3, 9. La potencia del glorificar al Padre es una trinidad de treces. 3, 3, 3. 3 es igual a fruta, fruto. 6 es igual a más fruta, fruto. 9 es igual a 9, es igual a mucho fruto. Entonces continúa diciendo aquí, veamos. Referencia a la epístola del apóstol San Pablo a los Galatas. Ahí es donde nos vamos a dirigir para recibir la respuesta a esta pregunta. Mientras que fruto es el where such fruit is the Father, donde hay tal fruto, el Padre es glorificado. O sea, donde hay mucho fruto por tres. Es decir, 9 veces fruto. Los fariseos eran moral e intensamente religiosos, pero ninguno de ellos podría decir con Cristo, yo he glorificado si sí, yo he glorificado a usted en la tierra. La religiosidad y la moralidad no va a ser capaz de nosotros, de utilizarse como el decir nosotros en Cristo hemos llevado mucho fruto por nuestra religiosidad y nuestro supuesto buen moral. Ahora nos dirigimos a la epístola a los Galatas. La referencia era el capítulo 5 y el versículo 22. Un segundo, mientras encontramos la página, dice,
Galatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz. Esto es traer fruto. Tolerancia, benignidad, bondad. Esto es traer más fruto. 7, fe, mansedumbre. 8, 9, templanza. Esto es la Trinidad de traer mucho fruto. 3, 3 y 3. En la primera ofrece la Trinidad a través y dentro de nuestro Señor negro y Salvador, Yeshua HaMashiach y Jesús Cristo. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Esto es la derrota, la derrota de la muerte. Esto es glorificar al Padre. Si alguien te hace mal, ¿tú quién eres para decir que te han hecho un mal? ¿Tú cuánto bien has hecho? Y si tú no has hecho bien, ¿por qué acusas a los demás? Y si tú, sabiendo que haces mal, acusas a otro de hacer mal, tú eres peor. No hay vida en ti, porque continúas utilizando el Torah para condenar a otros a muerte cuando tú eres el muerto, creyéndote estar vivo. Si te hacen mal, nadie te hizo mal. No hay mal, al menos que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. De otra manera, no hay mal. ¿Qué está sucediendo en el cielo? Está sucediendo que hay disturbencia. Ha sido conmovido el cielo y ocupas ordenarlo. ¿Cómo haces eso? Entendiendo que la persona natural no tiene nada que ver con lo que se está llevando a cabo. Es una vibración que está a una cierta frecuencia. Si tú la ignoras y entiendes que esa vibración es equivocada y la persona quien la manifiesta no tiene nada que ver con la equivocación viene del cielo, entonces paras el tráfico de mala vibración. Ahí muere, ahí acaba y finaliza. Nadie sale culpable, nadie sale acusado, nadie se enoja, nadie pierde, nadie gana. Todo satis o sea, para el recompensar mal por mal. Y el bien derrota al mal porque no hay mal. Es una imaginación. Mientras continuemos nosotros pretendiendo que existe el mal, no, pues es que él me robó esto. Ah, él te robó esto. Pues sigue comiendo del bien y el mal y muere tu muerte. No, pues es que, ¿por qué me habló así? ¿Por qué no mejor tú entiendes y te dejas de tu falso orgullo, de tu vanagloria? Como si, ¿quién eres tú? ¿No somos peores? Incluso hemos sido llamados a qué, a creernos reyes del mundo, pues sí lo podríamos ser, pero si juzgáramos de acuerdo a su voluntad, entonces reinar sería nuestro privilegio, nuestro derecho por nacimiento, pero no has nacido de nuevo. No has glorificado al Padre, así es de que vas a ser más en la tierra y quieres que todos sean menos que tú, pero vas a ser el peor en el cielo. Al cielo no entras, de hecho. No estamos aquí para ser servidos, entiendan. Si Haile Selassie primero, siendo Dios, sudó, trabajó, sangró, peleó, se cansó, se esforzó, lo odiaban, lo rechazaban, lo invadieron, lo traicionaron. Si Dios pasa por esto, ¿tú quién eres? Para que tengas todos a tus pies. No, pues es que nadie me habla de esa manera a mí. ¿Por qué? Porque estás muerto en tu pecado.
porque no quieres entender que no eres nada y hasta que no te hasta que no derrotes o no dejes ir ese orgullo, esa maldad, peor te va a ir porque la maldad eres tú. Si alguien me grita y me habla mal, allá ellos, pues qué, o sea, se entiende, yo he estado enojado también. ¿Y qué va a pasar con esto? Nada, paz, shalom, tranquilidad. Él va a pasar, quizás algún día diga, la otra vez, ¿sabes qué? Me acababan pues, correr de mi hogar. Y si no dice eso, no me importa, no ocupo saber que le pasó algo. Yo sé que no tiene nada que ver, es el cielo en donde hay conflicto. Y si yo no lo corrijo aquí en la tierra, yo soy el culpable, yo soy el problema. Finalizamos con ese. Ah, no, no, no. Bueno, finalizamos o continuamos. Finalizamos diciendo que es el tiempo de la reformación, de la corrección. Eso va a ser el tema que esperemos cubrir en la presentación, la cual pensamos hacer, si es posible, quizás después de un poquito de pan. Quizás. Veamos qué sucede. Shalom. Gracias a todos.